Gira a la izquierda en un lugar prohibido y embiste a un policía que venía por el carril exclusivo del Metropolitano, causándole la muerte. Observen cómo el conductor de la van de placa AHP-121 impacta por la parte lateral al suboficial de tercera del Grupo Cobra del Escuadrón de Emergencia, Juan David Bravo Sumarán, quien sale disparado unos 30 metros. Es en la intersección de la avenida Alfonso Ugarte y el Jirón Zorritos donde este conductor de la minivan hace un giro intempestivo hacia la izquierda, justo cuando el motorizado venía en esta dirección. Esto pese a la existencia de un letrero que prohíbe hacer este tipo de maniobras. La pérdida pudo ser mayor. Esta mujer se salvó de milagro cuando esperaba el cambio de luz a la salida de la estación Quilca. Observen cómo la moto casi le pasa por encima. Solo le hace caer una de las dos bolsas que llevaba en las manos con mercadería para su venta de desayuno. Yo estaba esperando que cambie el semáforo para cruzar, porque esta es mi rutina todos los días para mi trabajo. Creo que ha sido el cemento que salió volando, creo que me ha golpeado la pierna, no puedo caminar bien. Acá está todo hinchado, acá, tocándome así está hinchado. Estoy viva de milagro. En el lugar quedó tendido el cuerpo del suboficial de 24 años. Según testigos, tras el impacto aún seguía con vida, a la espera del auxilio médico. Solamente vi que el joven seguía respirando, el de la moto, tirado, y vi que respiraba. Y justo salió uno del Metropolitano para que lo auxilie o para que llame a alguien para que vengan a ver al joven. Sin embargo, no resistió más y tras unos minutos perdió la vida. Los compañeros del Grupo Cobra fueron los primeros en llegar. Lágrimas y abrazos de dolor no faltaban por su partida. Sus familiares también protagonizaron sentidas escenas de dolor. El conductor de la van fue identificado como José Luis Acuña Gabriel, quien quedó detenido en la comisaría de Alfonso Ugarte. Él también pertenece a las fuerzas policiales. Es suboficial de primera de la comisaría del INSE. Las investigaciones determinarán su grado de responsabilidad debido a que giró en un lugar prohibido, mientras que Bravo Sumarán conducía su moto particular por el carril exclusivo del Metropolitano, el cual solo está reservado para estos buses y patrulleros, ambulancias y bomberos que estén atendiendo una emergencia o camino a ella. Una desgracia que ha enlutado a una familia y que pudo ser evitada si se hubiera cumplido con respetar las normas, los dos. Incluso la tragedia pudo ser mayor porque esa señora que vemos ahí en pantalla se encontraba en la ruta de la embestida. Milagrosamente no sufrió daño alguno. Nuestras condolencias desde aquí a la familia de este suboficial que perdió la vida esta mañana. Cámara.